Muy buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Talcahuano 2.0, que como cada semana y todavía también durante este 2015 le entrega todas las noticias que se generan en la comuna Puerto. Comenzamos contándoles que en el marco de la visita de la ministra de Salud, Carmen Castillo, a la región del Biobío, la autoridad junto al alcalde Gastón Saavedra visitaron los trabajos de mejoramiento del Centro de Salud Familiar Paulina Avendaño. Además, la secretaria de Estado confirmó la tercera etapa de normalización del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Los detalles en la nota. La ministra de Salud, Carmen Castillo, junto al alcalde Gastón Saavedra, efectuaron una visita inspectiva a las obras de mejoramiento del Centro de Salud Familiar Paulina Avendaño Pereda de la ciudad Puerto. El proyecto pertenece a la red de APS, que está conformado por 4 CESFAM emplazados en Talcahuano. A su vez, la autoridad máxima de esta cartera confirmó la construcción de la esperada tercera etapa del Hospital Higueras. Visitando y conociendo cómo está ya funcionando, está todavía media máquina, faltan todavía equipos. La directora nos estaba contando de que todavía tienen que llegar más equipos para poder implementar áreas tan importantes como es el CCR, que tiene que ver con la rehabilitación de pacientes crónicos, que tienen que ver con movilidad física y que también mucho tiene que ver con el estado mental. Todos estos apoyos que tienen que ver con profesionales en este momento se está dando y uno ve calidad, dignidad, espacios claros, colores alegres y realmente uno ve a las personas que asisten sentirse muy cómodas con esta nueva estructura. La tercera etapa del Hospital Higueras iniciará su proceso de licitación para concretar la construcción de la nueva área en el 2016, la que tendrá una inversión total de 87.200 millones de pesos. La normalización del hospital permitirá el mejoramiento de las áreas de atención cerrada, industriales, unidades de apoyo corta estadía, hospital de día, diálisis, pensionado y unidades administrativas. Serán 62.000 metros cuadrados de edificio los que beneficiarán a Talcahuano y a su red de salud. Sí, efectivamente, ya es definitivo, el Hospital Higuera está financiado para comenzar. Ahora hay que esperar todo lo que son los detalles de carácter administrativo que aseguren un proceso de licitación como corresponde y que sea adjudicado definitivamente, y su ejecución a mediados de año 2016 partiría. Eso por una parte. Lo segundo es lo que tiene que ver con las inversiones en materia de salud primaria. Diciembre, enero irá a comenzar el servicio de alta resolutividad para el caso del CESFAM San Vicente y también a mediados de año la normalización, es decir, el comienzo de la ejecución del nuevo CESFAM San Vicente para todos los 30.000 usuarios del sector. Ahora, esto va aparejado de más especialistas que estamos trabajando fuertemente para contar con ellos, por lo tanto, es un cambio en el área de la salud, es un cambio importante y son buenas noticias, que se están haciendo bien las tareas, que en este momento ambos directores de servicios están trabajando con mucho esfuerzo, con un equipo potente para poder sacar adelante todo lo que tenga que dar la mejor calidad de salud. Por su parte, CESFAM Paulina Avendaño cubrirá la atención de 30.000 usuarios de la comuna. Los trabajos de remodelación que se iniciaron en el 2013 tienen una inversión de más de 2.500 millones de pesos y cubre una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados. Este reacondicionamiento busca entregar al público un servicio acorde a los programas ministeriales. Compromete el sector de medio camino, además, por estructura de ciudad y por lo que está construido. Por lo tanto, va a prestar un servicio gigantesco a la salud primaria de Talcahuano. En el intertanto, logramos construir algo en medio camino. El edificio se reestructuró, además, por las consecuencias del terremoto del 27F y además se niveló con el decreto número 61 que regula el diseño sísmico de edificios en el país. Los trabajos tienen un 90% de avance y se proyecta que estén terminados a principios del 2016. Asimismo, se estarán ejecutando nuevos proyectos para otros sectores de la ciudad Puerto. Continuamos en Talcahuano 2.0 para contarles que el superintendente de bomberos de Talcahuano, Jorge Zúñiga, encabezó la ceremonia anual de la institución donde las 10 compañías de la comuna Puerto participaron del desfile de honor. Además, 27 cadetes realizaron su juramento y más de 100 voluntarios fueron condecorados por sus años de servicio. La comuna de Talcahuano realizó la ceremonia de premiación anual de su cuerpo de bomberos. La actividad que se enmarca en el balance 2015 de esta institución fue encabezada por el superintendente de bomberos, Jorge Zúñiga, que manifestó los nuevos logros y desafíos de la institución, destacando la reconstrucción de sus fuerzas después del 27F. Efectivamente, esta ceremonia es parte de nuestras tradiciones y en ella se entregan el reconocimiento por años de servicio, desde los 5 años de esta oportunidad hasta 65 años de servicio. Ya toda una trayectoria en la institución bomberil
y es entonces el merecido reconocimiento que le hacemos a sus pares, a todos los que han entregado esta importante parte de la vida a esta institución. En el lugar, 27 cadetes realizaron el juramento obligatorio para convertirse en bombero. Asimismo, se bautizaron con el tradicional paso por el aro del fuego y fueron mojados por las mangueras de los carros de servicio. Los nuevos bomberos se mostraron orgullosos de sumarse a la fila de esta institución que pone al servicio público por sobre sus propias vidas. Para nosotros, la generación de aspirantes del 2015, es un verdadero orgullo poder haber jurado hoy día y haber recibido nuestro bautizo como bomberos. Lo hacemos por la gente, lo hacemos por nuestra necesidad de ayudar, por nuestra necesidad de que nos necesita nuestra ciudad, y todo es por ello. Por supuesto, muy feliz. Estaba esperando hace 2 años poder lograr esto. Y ahora solo felicidad. ¿Fueron 2 años de instrucción? Sí, 2 años. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Buena, se hacen muchas amistades, se nota que hay compañerismo. Y ahora lo más importante es que todos estamos acá para ayudar al resto. En la ocasión se condecoraron a más de 100 voluntarios por sus años de servicio. El reconocimiento tuvo como regla celebrar su trabajo pasado un nivel cada 5 años, llegando en esta oportunidad hasta los 50 años. Por su parte, la institución junto al municipio Chorrero y el Banco Estado celebraron un convenio que permitirá entregar un seguro de vida adicional para no dejar desamparada a la familia de personal en caso de muerte. Costó bastante trámite, pero finalmente se logró que los bomberos de Talcahuano tuvieran un seguro de vida para cuando prestan sus servicios estén tranquilos ellos y su familia. Dios quiera que nunca lo podamos usar, que pues nunca hayan accidentes ni siniestros en las personas que tengamos que lamentar. Así que contento por este logro, porque creo que es un avance respecto de una retribución justa que hace la ciudad por los servicios que prestan nuestros bomberos. Efectivamente, para nosotros es un honor como institución, también como Banco Estado, poder brindar este apoyo al cuerpo bombero. Y le hemos entregado como beneficio un seguro de accidente de vida para que no solamente los cubren en el tema de su acto de servicio, sino que están protegidos las 24 horas en cualquier trayecto que tenga relación con algún accidente que ellos puedan sufrir. ¿Este beneficio va en directo apoyo a ellos y a su familia? A las familias directamente, pensando que en alguna eventualidad ellos podrían sufrir algún accidente. Con este convenio inédito, en la zona se pretende reconocer la importante labor que efectúa bomberos en la comuna, garantizando la seguridad y rescate de vidas en caso de emergencia, situación latente en la ciudad puerto. Ponga mucha atención a esta noticia. En el sector La Poza de la ciudad puerto se inauguraron los carros gastronómicos móviles, equipados con refrigeradores y lavaplatos, los que van a beneficiar a 54 pescadores del sindicato Hermandad de la Costa. La inversión fue gracias al Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal del Ministerio de Economía. ¿Cómo son estos carros móviles? Lo vemos a continuación. En el sector La Poza de Talcahuano se efectuó la entrega de equipamiento perteneciente al proyecto Gastronomía Móvil en sector turístico a los pescadores artesanales de la zona. La iniciativa perteneciente al gobierno regional de Biobío, a través del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal 2015 y apoyada por el municipio, busca incentivar a este sector productivo habilitando 3 carros de comida. Estamos tratando que se le dé mayor valor agregado a los recursos desembarcados. Hoy día las cuotas van a la baja, van disminuyendo. Por lo tanto, para mantener la rentabilidad y mantener la actividad de los pescadores y con ello que ellos puedan tener o mantener sus ingresos, se tiene que dar mayor valor agregado a los desembarques que se. Y esto en el fondo viene orientado a esa línea. En Talcahuano son 54 pescadores y su familia los beneficiados con esta estrategia que busca dar valor agregado a los productos del mar que son vendidos en este lugar. La idea es que el sindicato Hermandad de la Costa, que fue favorecido con esta inversión, comercialice platos marinos propios de la zona, como ceviches, sándwich marino, ensaladas de marisco, caldillos, entre otras delicias. Diversificar el consumo de recursos del mar, que al mismo tiempo permite que haya un control en el esfuerzo de pesca y por tanto esto tenga beneficios, tanto para los pescadores como para quienes comercialicen, pero sobre todo a la comunidad que va a poder disfrutar de los productos del mar ahora para su consumo. Los integrantes del sindicato destacaron la nueva área productiva que se les abre con estos vehículos de comida pioneros en el lugar. Señalan que lo más importante es que trabajadores que ya no pueden salir a la costa a pescar por razones de salud contarán con un ingreso adicional al que ya tenían por la venta de pescados y mariscos sin procesar. Bueno, es una cosa muy grande porque lograr un proyecto de esta magnitud es algo que no se había visto nunca.
Entonces, estos carros son una reconversión en el tema de la pesca artesanal, en la crisis que hay hoy día en el tema pesquero y bentónico, porque el sindicato al cual yo represento se dedica al tema bentónico de los mariscos y de todo eso. Entonces, queremos darle un valor agregado a todos los productos que sacan nuestros socios y también de otras personas, de otras organizaciones. Las personas que son más de edad ya que no pueden trabajar, le va a servir como para sustentar a poner un aporte más a la casa. Y felices por la obtención de estos carros, que como decía nuestra socia, servirá también para poder hacer un aporte para los socios que no pueden trabajar, no pueden bucear. Por aquí tenemos un socio ya de que anda con muleta. Los tres carros cuentan con todas las medidas higiénicas adecuadas y serán certificados por el Ministerio de Salud. También están equipados con todos los implementos gastronómicos como refrigeradores, congeladores, horno, lavaplatos con agua potable, freidoras, entre otros artículos que permitirán a los beneficiados entregar un buen servicio a los comensales que arriben al sector. Revisamos una noticia vinculada con el deporte. Tras un proceso de reconstrucción con una nueva sede cuenta, el Club Atlético y de Fútbol Gold Cross de Talcahuano. Este club se creó el 13 de agosto de 1913 y ahora contará con un espacio de 114 metros cuadrados distribuidos en salón multiuso, oficina, baños, bodega y una cocina equipada. ¿Cómo quedó? Lo vemos en la nota. El mítico Club Atlético y de Fútbol Gold Cross de la ciudad de Puerto inauguró su anhelada sede social definitiva, la que se emplazará en el corazón de la ciudad, en el barrio Arenal. Su remozada casa contó con una inversión municipal cercana a los 55 millones de pesos. Este proyecto es importante para sus integrantes, ya que después del 27F perdieron su establecimiento. El Gold Cross es parte del patrimonio social de la ciudad, 102 años de vida. Han contribuido con su esfuerzo, con su organización, al desarrollo deportivo de la ciudad. Han aportado a jugadores hasta en la selección nacional, en otrora glorioso Gold Cross. Pero nunca tuvieron una sede, nunca tuvieron su espacio propio. Bueno, hoy a los 102 años, el municipio con sus recursos ha dispuesto la construcción de esta sede y se la estamos entregando para su uso al Gold Cross, pero también a la comunidad. Ese es un compromiso que ellos han adquirido con el municipio, sabedores de que en el entorno la Junta de Vecinos no tiene sede propia porque no hubo el espacio para la construcción de estas instalaciones. Por lo tanto, esta sede también va a cumplir esa misión. En la jornada se destacó el rol de quienes trabajaron, tanto dirigentes sociales como comunidad y autoridades, para obtener la casa definitiva, ya que lucharon incansablemente desde su creación el 13 de agosto de 1913. Este club es muy importante para la ciudad Puerto, ya que ha sido cuna de grandes deportistas y líderes que han sido un aporte en el crecimiento de la zona. El 37F que nos echó todo abajo era bastante triste, pero como era de Fénix lo levantamos y gracias a la gestión del alcalde Gastón Saavedra, a quien estamos muy agradecidos, porque él nos hizo el proyecto, él nos dio el ánimo, siempre estuvo con nosotros, nos dio ánimo, nos dijo que nos íbamos a levantar. Y hoy día está entregándolo. Hoy día nos está entregando algo bonito, algo que va a ser no solo para Gold Cross, sino para toda la comunidad del sector. El legendario Club Chorero de la Cruz Dorada cuenta con un importante integrante, quien actualmente es el presidente honorario, Jorge Araya. Él es uno de los más antiguos socios y que ha trabajado incansablemente para conseguir diferentes objetivos para que esta organización siga extendiéndose. Entre esto está la construcción de la flamante sede. Hoy día tenemos la satisfacción de recibirla para empezar a ocupar y tener casa. ¿Casa propia? Casa propia ahora, entonces, y más encima con otros proyectos, porque para solucionar un problema vecinal el alcalde compró al lado. Entonces, el próximo año, si Dios quiere, vamos a tener una multicancha al fondo. La nueva sede de Gold Cross cuenta con 114 metros cuadrados, distribuidos en salón multiuso, oficina, baños, bodega y cocina equipada. El edificio servirá a la comunidad, ya que estará abierta para acoger y desarrollar diferentes actividades deportivas y recreativas. Además, se proyecta en el futuro construir una carpeta multiuso en el terreno vecino, el que ya fue adquirido por el municipio para potenciar zonas públicas en el sector. La Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna de la isla Quiriquina realizó su ceremonia de egreso del Curso General de Grumetes Promoción 2015. 118 jóvenes realizaron el juramento a la bandera y pasaron a integrar parte de las filas de la Armada. Conozcamos sus historias a continuación.
La Armada de Chile tiene nuevos integrantes, esto porque en la isla Quirquina se efectuó la ceremonia de egreso de 118 jóvenes pertenecientes a la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisternas. Los aspirantes juraron ante el pabellón patrio servir a la patria y recibieron su título para incorporarse a esta institución que es parte importante de Talcahuano. Bueno, es una ceremonia muy importante para la institución. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra Escuela de Grumetes y especialmente de aquellos, ¿cierto?, que hoy día se están graduando y hay otros que están egresando para continuar, ¿cierto?, su proceso en Valparaíso, en la Academia Politécnica Naval. El municipio de Talcahuano, a través de su alcalde Gastón Saavedra, entregó la tradicional condecoración de primera antigüedad, grumete naval, a un estudiante destacado de la generación 2015. Los marinos completaron su instrucción básica técnica superior, que cuenta con las especialidades de grumete naval, infantes de marina, escribientes, mayordomos y cocineros. Ha sido un momento emotivo, se agradece a la Armada por la invitación, los familiares tremendamente contentos por el paso que han dado sus hijos al formarse para prestar servicio en la Armada de Chile en diferentes especialidades, bien por ellos, bien por los grumetes que han dado los cursos y han sido además premiados por sus méritos, por su excelencia académica, así que contento por esta ceremonia. En la ceremonia de ascenso, otros 657 alumnos pasaron a segundo año de formación. En la jornada se efectuó la clásica salva de honor. Los aspirantes de segundo nivel serán enviados al buque Escuela Esmeralda para ingresar de forma definitiva a la Armada de Chile. Muy orgullosos porque ellos constituyen, ¿cierto?, el principal factor de fuerza que tiene la Marina, su gente, sus especialistas, que son gente muy preparada en lo técnico y, por supuesto, también en lo valórico. Continuamos con noticias vinculadas a una reunión que sostuvieron dirigentes vecinales de Talcahuano con el alcalde Gastón Saavedra para abordar la problemática de los zancudos. El municipio de la comuna Puerto va a idear un plan y va a adquirir un producto especial y lo va a depositar en los sectores afectados para así combatir a este insecto. ¿En qué consiste el programa? Lo vemos en la siguiente nota. En la Municipalidad de Talcahuano se efectuó una reunión entre los dirigentes vecinales de la zona y el alcalde Gastón Saavedra para coordinar el trabajo que busca solucionar la problemática de zancudos que afecta a los vecinos de los canales y humedales de la comuna. Me hacen unos tremendos cototos los zancudos, unas tremendas picadas, espantosas. Uno no puede estar ni siquiera un minuto tranquilo y tiene un zancudo melodeando alrededor. La cita contó con la participación de 10 representantes de la comunidad que solicitaron la ayuda del municipio chorero. Esta institución ejecutará un plan que eliminará un cierto porcentaje de mosquito, por lo cual adquirirá un producto especial, el que es muy escaso y que será importado desde Santiago. Todo esto tendrá una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Estamos como alrededor de 6-7 juntas de vecinos, que es un problema que nos añade dos. Y sí, se llegó a un acuerdo, ¿cierto?, que entre Navidad y Año Nuevo se va a colocar el Vecto Vas, que se llama, ahí en lo humedal que supuestamente están las larvas. Así que sumamente positiva la reunión. Es un tremendo esfuerzo donde se camina por fango para poder entonces ir esparciendo este producto para poder ir eliminando las larvas. Ahora esto es bueno que entiendan los vecinos todo el proceso que se hace y lo que cuesta, y fundamentalmente que el municipio no tiene esa responsabilidad, sino que lo ha asumido por una actitud voluntariosa y de acción hacia la ciudadanía de parte del alcalde. Los vecinos seguirán trabajando con el municipio para encontrar una respuesta a largo plazo, desde las instituciones responsables de la sanidad comunitaria como el Servicio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. Y también vamos a buscar con todos los demás dirigentes la manera de buscar una solución efectiva para todos los años y que quede implantado, que todo en septiembre o cuando corresponda, hacer esta medida de mitigación para lo que viene, porque nosotros no podemos jugar con la salud de los niños. El problema acá es que los niños están siendo muy afectados. El municipio, a pesar de no ser el organismo competente, tomará cartas en el asunto para dar alivio a los vecinos, quienes han desarrollado reacciones alérgicas por las picaduras y que han debido acudir a centros de urgencia para recibir atención médica. Lo que más le indicamos a las personas es que pudieran dejar cerrar las ventanas en sus casas, sobre todo al atardecer, donde los zancudos es más probable que entren, y lo otro, el cuidado con los niños. Especialmente, digamos, si la picada provoca
alergia, traerlo inmediatamente a un centro de salud. El producto que se depositará en los sectores afectados por la alta presencia de mosquitos es un larvicida que cuenta con una característica especial que no afecta a otros agentes y organismos presentes en el ecosistema de los pozos de agua. El sedimento que se coloca en los lechos y tiene un efecto de 60 días afecta a las larvas de zancudos, con lo que se podrá controlar su sobrepoblación en esta época. Es importante destacar que no se pueden eliminar del todo estos animales, puesto que permiten un equilibrio en el ambiente natural. Las 527 choreras que participaron de los talleres laborales 2015 recibieron su certificación tras 2 años de estar especializándose. Las beneficiadas son en su mayoría dueñas de casa y jefas de hogar y participaron de los 62 talleres que dispone el municipio de Talcahuano. En la Universidad Andrés Bello se efectuó la ya tradicional certificación de mujeres de Talcahuano pertenecientes a los talleres laborales 2015 organizados por el municipio de la ciudad Puerto. El evento, que contó con la presencia de 527 mujeres que se graduaron después de estar 2 años especializándose en diferentes oficios que les permiten generar independencia económica, emprendimiento y desarrollo personal. A nosotros nos tiene muy contento el trabajo desarrollado por las monitoras, por el equipo que hace todo el acompañamiento psicosocial, además porque esto es de carácter integral, muy bien invertido los recursos que ha destinado el municipio para las 1.500 mujeres que pasan por todos los talleres municipales, y es de esperar que los que continúen también tengan el mismo fruto, por lo tanto puedan desarrollar su autovalencia, sus capacidades para poder tener una familia mucho más con mucho más calidad de vida, que es lo que buscamos nosotros. Los talleres que se efectúan a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Comunitario y su Departamento de la Familia busca instruir y dar apoyo psicosocial integral a las alumnas que integran estas clases. La mayoría de las beneficiadas son dueñas de casa y jefas de hogar que con esta especialización obtienen mayores herramientas de autosustento y además le permite generar redes de amistad y compañerismo. Fuera de salir de casa, aprendemos a compartir con las compañeras, aprendemos estas manualidades que no las sabíamos y así nos traspasamos los conocimientos. Si yo sé una cosa, enseño, y las demás compañeras nos enseñan a nosotros. Una herramienta de trabajo adicional que uno tiene. Aparte de estar dueña de casa, uno adquiere varios conocimientos y lo que aprende lo puede mostrar y vender. Los conocimos, ya puedo decir, tengo a alguien conocida en el barrio que puede decir, hola, ¿cómo estás? Así que eso es lo que más nos interesó este año a nosotros, conocer personas. Y me gustó mucho, sí, voy a seguir si es que hay otro taller. Ojalá. ¿Sirve también para un emprendimiento, quizás hacer su propio negocio, empezar a vender su...? Podría ser, sí. Talcahuano tiene 62 talleres que cuentan con 4 especialidades, entre las que se encuentran multicosas, gastronomía, peluquería y confección de vestuario. El municipio proyecta continuar con este programa en el futuro para empoderar a las mujeres de la comuna y aportar a la nivelación de oportunidades en este género. Después de todo un proceso de aprendizaje, ellas tienen la oportunidad de emprender en las áreas que ellas se capacitaron. Por ejemplo, nosotros ya tenemos alumnas que están emprendiendo en peluquería, ya están instaladas, algunas en su domicilio y haciendo cortes de cabello y tintura. Y en el tema de gastronomía, lo mismo. En vísperas de Navidad y Año Nuevo, el alcalde de la ciudad Puerto, Gastón Saavedra, realizó un afectuoso saludo por estas fiestas a toda la comunidad de Talcahuano, deseándole lo mejor para este 2016. Hola amigos, quiero entregarle a cada uno de ustedes un deseo de esperanza, de afecto, de cariño, que en esta Navidad en todos los hogares de nuestro puerto reine la paz y el amor, y que el 2016 sea un año lleno de aventuras, lleno de esperanzas que se cumplen. Una mejor vida para cada uno, para todos, que se cumplan sus sueños y anhelos y seamos capaces de construir un gran Talcahuano, para todos, en paz, amor y felicidad. Este martes en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, la Orquesta Juvenil Municipal y el Coro Ars Vocalis ofrecieron un concierto de Navidad, una muestra de villancicos y música navideña en el evento gratuito y organizado por la Dirección de Extensión Cultural Chorera.
En vísperas de Navidad, Talcahuano continúa celebrando esta fiesta de forma muy emotiva. Esto porque el municipio, a través de la Dirección de Cultura, organizó en el frontis del Coliseo La Tortuga una bella velada nocturna donde los villancicos y cuentos navideños fueron los protagonistas. La música estuvo a cargo de la Orquesta Juvenil Municipal junto con el coro Arvo Calis, los que fueron dirigidos por Jaime Cofré. Un concierto que ya se ha transformado en algo tradicional. Todos los años la orquesta ha venido haciendo conciertos, hemos tratado de ir innovando en lo que a repertorio se refiere. Y este año tenemos una propuesta muy interesante que esperamos pueda ser apreciada por la gente. Tenemos nuevamente la participación del coro Arvo Calis. Ha venido a colaborar músicos de la Orquesta Sinfónica y los chicos están muy entusiasmados por esta posibilidad de tocar con músicos profesionales. El concierto contó con la novedad de que todos los temas iban entrelazados, lo que generaba una historia navideña. Los villancicos fueron ejecutados por más de 80 músicos integrantes de la orquesta. Además se sumó la Banda Sinfónica de la Universidad de Concepción, los que dieron un nuevo giro a la música del puerto, ya que estuvieron presentes instrumentos como arpas y trombones. ¿Cómo se prepararon para el concierto? Con ensayos que también, como salimos de vacaciones, lo hemos tenido en la mañana y en la tarde. Últimamente, la semana pasada, hemos tenido varios ensayos preparando este concierto. ¿Qué temas van a tocar? The Christmas Story, que es una historia narrada con dos narradores, la cual es muy entretenida, el tamborilero y los típicos temas de Navidad. Harto ensayo, así mucho, esto, más aparte el estudio personal, porque es que aparte tenemos que afiatarnos entre todos, tiene que sonar solo una, tiene que sonar uno, entonces eso es lo, bueno, un poquito lo complicado, la interpretación. Al lugar arribó una gran cantidad de espectadores, los que se deleitaron con los acordes doctos y las melodías sinfónicas que, mezcladas con los tradicionales temas navideños, llenaron la atmósfera de una energía positiva y buenos deseos para el nuevo ciclo que se abre en el próximo año. Hermosa, mi hija toca ahí, así que más orgullosa. Pues orgullosa, emocionada. Orgullosa, muy feliz. Excelente, estuvo buena. Ojalá estas actividades sigan. Está bien de que se haga esto porque la persona que no tiene no puede ir a un concierto. Sí, en el frente de la Tortuga, mirando el mar, un paisaje hermoso que da gusto, además con un tiempo espectacular, sin viento, cálido y con una musicalización de todo lo que son las canciones de Navidad, con una presentación extraordinaria de la Orquesta Infanto Juvenil de nuestro puerto, con la dirección de Jaime, que es la verdad espectacular. Así que fantástico para la gente que vino a escuchar, a disfrutar y un incentivo a tener una mejor Navidad llena de paz, llena de amor, llena de aventura para todos los choreros. Amigos y amigas, fieles espectadores de Talcahuano 2.0, durante todos estos años le queremos agradecer su sintonía y desearle a usted y a toda su familia que pase unas muy felices fiestas navideñas y que el amor y por sobre todo la felicidad y los buenos deseos estén en su hogar y junto a los suyos. Talcahuano no descansa y continúa las actividades. Comience a prepararse para esperar el año nuevo con un show espectacular en Talcahuano con los fuegos artificiales durante la noche del 31 de diciembre. Toda esta información, cómo se está preparando Talcahuano, usted puede revisarlo en la siguiente página web. Usted ya la conoce, www.talcahuano.cl. Como siempre, nosotros nos reencontramos las jornadas de miércoles y jueves desde las 23 horas. Que tenga muy buenas noches y feliz Navidad.